¿Qué ha sonado? ¿Por qué ha sonado ese sonido? ¿Por qué ha sonado eso? ¡Oh! Starmie solo sabe atacar. Y desayuno para todos. Y el tío está con 1000 robos. ¿Esto qué es? Y se rinde. ¡Oh! Con robos, pero se rinde. No puedo hacer nada. Bueno, a todos, soy yo, Pokemillo. Esto es un nuevo vídeo en Pokémon Poke. Ya sabéis, el juego de móvil de Pokémon TCG. Y es que estoy a puntito de subir al nivel 20. Aquí lo podéis ver, que solamente me queda ganar un combate. Así que yo creo que qué mejor que hacerlo con vosotros. Pero bueno, también tenemos por aquí que me han regalado unas cuantas cosas. Entonces vamos a recogerlo todo. Sé que había por ahí regalo de 24 relojes, si no me equivoco, que lo recogí ayer. Entonces vamos cargadísimos de relojes y de tiempo. Vamos a abrir un sobre de Charizard. ¿Charizard creo que hay que abrir? Ahí está, sobre de mejora. Vamos a darle. A ver qué es lo que nos sale. A que el mazo de Starmie, que es el que juego, sale en este tipo de sobres. Y es una barbaridad. Está súper, pero que súper potente. A ver si viene algo. ¡Uy! ¡Algo viene! ¡Ojo! Debe ser holográfica, ¿verdad? Ahí está el Machamp. Vale. Lo tenía, pero no está mal. Bien, bien. Vale, ¿vamos a abrir alguno más? ¡Ojo! ¡He subido de nivel abriendo el sobre! Yo quería subir combatiendo, pero bueno, bien. Subimos de nivel, pues nos dan relojes extra, ¿no? Para poder abrir más sobres. ¿Puedo abrir 10 de golpe? No, ¿verdad? Tengo que gastar 22 lingotes, no tengo. Pero bueno, vamos a ir abriendo sobres, venga. Todos los que podamos. Y luego nos ponemos... Mira, eso de abrir un sobre. Luego nos ponemos a echar unos cuantos combatillos. Que también creo que nos darán para poder abrir más sobres. Este, por ejemplo. Vale, cuando salen estrellas es que vienen cosas más interesantes. Pero bueno, no está mal. Hitmonchan, Whismikot y Frostmoth. Vale. Vaya, vaya. Bueno, ahí está. Nos van dando cosillas. Vamos completando también misiones. El juego está súper, pero que súper divertido. Sale el día 30 de este mes, así que sale en muy pocos días. Y ya podremos estar todos dándole, pero muy fuerte. No se escuchará bien el móvil, porque... He puesto el micrófono cerca, pero quizá no está demasiado cerca. Mira que está el volumen al máximo. Los sonidos del juego son muy sutiles. Igual no puedo subir el volumen del juego. Wolo, Tauros y Weepinbell. Madre mía, no está saliendo nada, ¿eh? No está saliendo nada. Ahí están los polvos y demás. A ver si en opciones o en configuración podemos subir un poquito el volumen, que yo creo que... ¡Ojo! ¡Subida de nivel! ¿Qué nos dan por ahí? ¿Qué ha sido eso? Ha sido un reloj, ¿verdad? Un reloj para poder... aumentar el tiempo. Ah, vale, sí. Podemos meterle, pero bien de sonido. ¡Ahora sí! Vamos a chequear. Buah, hay un montón completadas, madre mía. Completar todo. Vale. ¡Oye! Otros más relojes por aquí. Frescos. Colección temática también parece que tenemos algo completado. 36 relojes más, cuidado. Cuidado. Ah, no, 36 de los de... No son 36 realmente, son 36 de robo. O de elección mágica, vaya. Me hace gracia llamarlo robo. Pero al final es una elección. Vale. Vamos a coger esto también que es sin coste. Ok. Cogiendo bastantes cosas. Tenemos 74 relojes. ¿Qué elección mágica podemos pillar aquí? A ver. Aquí es donde yo consigo las mejores cartas. No sé vosotros, pero... En elecciones mágicas... Es donde saco los cartones. El guiados que ya lo tengo. No veo ninguna carta... Increíble, ¿eh? Mira, este que lo estoy buscando, el Ditto. Vamos a ir a por el Ditto, yo creo, ¿eh? Porque por aquí nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Vale, vamos a por el Ditto, a ver si lo sacamos. A ver si hay suerte. Vale, hay que usar un poquito de reloj. Vale, no hay problema, tenemos relojes de sobras. Ok, ahí está. Y a ver qué es lo que ocurre. Nos lo barajan y... Estaba aquí, ¿verdad? ¿Toco en la misma? Es que va a ser la misma, ¿verdad? Pero voy a tocar aquí. Está el Krabby. Es que va a ser la misma, ¿verdad? Ah, no, subió al medio. Buah, a medio también he pensado de tocar al medio. Bueno, no pasa nada. Gracias, men. Gracias, gracias. Ah, por cierto, también en amigos. Me parece que podemos agregar a alguien. A ver, seguramente tenemos por aquí amigos para agregar. Estos amigos y solicitudes recibidas. Buah, hay un montón aquí. Vale. Esta, por ejemplo, que sale con la marquita roja. Agregamos, ahí está. Y Swire aceptado. Ya está listo. Vale. ¿Tenemos alguna misión más para hacer? ¿Alguna cosa? Creo que de amigos voy al límite, ¿no? Ya estoy en 99. Sí. Igualmente, os pongo el código para que lo podáis tener. Ahí lo podéis ver en pantalla.
Os lo copiaréis, lo pondré también en la descripción para que lo podáis tener a mano. Y vamos a darle a unos combatillos, ¿no? El mazo que estoy usando ahora mismo es el de Starmie. Os lo enseño. No os deja enseñarlo desde aquí, ¿verdad? Bueno, lo vais a ver mientras lo juego. Y luego ya... Luego ya os lo vuelvo, os lo enseño con detalle, pero bueno. Me falta modificar alguna cosilla que no está bien del todo, pero al final depende de que salgan cartas, pero me gusta muchísimo. Es rápido, mete muchísima presión, el Starmie con dos energías mete 90, se puede quitar gratis. Está muy, muy potente. Es divertido. Vale, ahí está. No depende mucho de la suerte, solo alguna mística. De hecho, quiero quitar una. Mira, ahí está. Froakie, no quiero empezar con Froakie. Estoy por rendirme. Empezar con Froakie es de lo peor que puede pasar. Buah, esto está perdidísimo ya, ¿eh? Ya os aviso que esto está perdido, pero bueno. Tiramos hacia adelante. Uy, encima alguien que tarda mucho. Ya solo porque me ha salido Froakie y me quería rendir porque... Inicio de Froakie es lo peor que te puede pasar. Ah, mira, también peleamos contra el agua. Buah, pues estamos igual de mal los dos. Estamos igual de mal. Como no robé un Staryu en el siguiente turno, o una Pokéball, o un Profesor Oak, que después me robe una Pokéball, o cosas así, estamos muy mal. Pero bueno. A ver cómo continúa. Entiendo que le va a meter energía, me va a atacar quitando 10. En el siguiente turno, el Brushies quita 60 puntos más y que quita 70. Que está bastante bien, pero bueno. Ah, son dos energías, es verdad. No puedo hacerlo tan fácil. Bien, tenemos robo. Vamos a robar, a ver si sale Staryu. Staryu, bien. Y Pokéball también. Venga, dos Staryus. Bien, bien. Y Lapras, vale, no está mal, no está mal. Vamos a meter Lapras por aquí. Staryu en el medio porque me gusta tener a Greninja cuando acabe en el medio. El Greninja es una carta muy buena porque lo que hace es que puede atacar 20 puntos de daño desde la banca. No necesita ni siquiera salir. Entonces con este objeto vamos a poder cambiar el Froakie por el Staryu. Metemos ataque de Staryu. En el siguiente turno tenemos el Starmie que está rotísimo. Lo que os decía, dos energías, 90 de daño. Es brutal. Ahora pegamos 20. Ahí está, un poquito de agua. En el siguiente turno ya tenemos un Starmie bien cargado, metiendo 90, 90, 90. Es mucha presión, ¿eh? Es mucha presión. Mira que me quería rendir y al final. Qué bien que ha salido la vuelta. Ah, es que incluso con este... Articuno, si te lo sacan, en dos turnos lo destruyes. Es una barbaridad. Es una barbaridad el Starmie. Con un par de pociones detrás. Algún Pokémon como Greninja para tirar. Está muy roto. Está muy, muy roto. Mete demasiada presión. Vale, ya estamos. ¿Qué nos das? Una Starmie. La vamos a gastar en el Lapras. Porque el Lapras hace lo mismo que el Starmie. Quita 90 de daño, teniendo 4 energías. Entonces, a ver si hay suerte y que hay alguna... Es raro que pase, pero bueno. Esto siempre suele dar cruz. Mira, ha dado cara ahora. Dos caritas. Bueno, no está mal. La mitad de las energías. Sacamos al Starmie. Le metemos al Starmie segunda energía. Para mí este mazo, junto con el de Pikachu, son los que están más rotos. Y venga, empezamos a darle caña. Hidroestallido, quitando 90. Reventando al rival. Es una barbaridad lo que quita. Es una barbaridad. Y el Articuno lo tienen. Se ha rendido. Se ha rendido. Es lo que me pasa constantemente. Que la gente se rinde porque no puede combatir. No puede. Que no pueden. No pueden rivalizar. Está demasiado roto. Ay, no te puedo enviar porque tengo el máximo. Bueno, te doy las gracias, men. Vale, ahí está. Luego os cambio de baraja, os enseño la otra. Pero bueno, vamos a abrir algún sobrecillo más mientras. Cada victoria es abrir sobre. Cada derrota es no abrir y seguir jugando. Vamos a abrir uno de Pikachu por variar. No, que se quiero Charizard. Se quiero Charizard. Quiero Charizard y quiero sacarle el Charizard alternativo. Es una carta que me parece preciosa, brutal y necesito. Ahora sí, igual os enseñaré mi mazo, mi baraja. Mi baraja, mi colección. No saben estrellas. ¡Ojo! ¿Eevee? ¡Eh, algo viene! ¿Petilil? ¿Snom? ¡Otro Lapras! ¡Qué bien! Yo tengo dos. ¡Qué guapo que está el Lapras! ¡Potentorro! ¡Qué chulísimo! ¡Sí, señor! Vale, bien. Os voy a enseñar mi colección, que la tengo aquí guardada arriba. Aquí. Mira, para que veáis. Tengo esta carta que es inmersiva.
Ahí, ahí se puede ver. Así la podéis disfrutar. Es chulísima. Los ponitas, el Caterpie, los Nidoran. Es precioso, ¿eh? Los aleteos del Pidgey. Está bien hecho, ¿eh? Ah, salen un par de Pikachus románticos. Ahí está. Es chulita, ¿eh? Y por aquí tengo mi colección de cartas con las mejores. Que al final serían estas de aquí. Sería el Machamp X. La inmersiva que acabáis de ver. Alakazam, que me flipa. Dragonite. Potentorro también. El Snorlax. Gyarados. Está bien guapo. Lapras. Que nos acaba de salir otro. El Nidoqueen alternativo. El Rapidas. Algunas de estas me salió en el primer vídeo que subí, donde os explico cómo jugar al juego. Withink. Vale. Golbat. Ahí está. Está guapo, ¿eh? El Gloom. Vale. Charmander. Squirtle, que me faltaría solamente el Bulbasaur. Meowth, que también está bien, que te hace robar cartas. Slowpoke. Y ya el resto son repetidas. Todo lo que hay para abajo son repetidas. Vale. Vamos a dar otro combatillo. La baraja de Pikachu. Que es esta de aquí. La tengo que editar un poco. Ya le he metido otro Pikachu, vale. Pues os la enseño. Pero bueno, son Zeftricas. Está por aquí el Eriolisk. Y luego dos Pikachus EX, que es lo que mete caña. Giovannis, Robos y Sabrinas. Aquí no sé por qué no le meto tarjeta roja. Le podemos meter tarjeta roja al final, pero bueno. Venga, versus. Encuentro el azar y cambiamos de baraja a Pikachu. Venga, vamos a darle cañita. A ver qué nos sale. Esas dos barajas para mí son las mejores que hay ahora mismo. También está la de Mewtwo, que mete muy fuerte, pero Mewtwo es un pelín más lento. Y en caso de que te preparen muy rápido el combo de Starmie o de Pikachu, te liquidan. Van demasiado rápidos, el Starmie y el Pikachu. También es muy buena la Exeggutor. Exeggutor es bastante buena, pero yo creo que no es tan buena. Empezamos con Pikachu, perfecto. Abrimos con Pikachu. Chula esta carta de Pikachu además, ¿eh? Está muy bien hecho el 3D. Vale, empezamos. A ver qué nos dan. Tenemos Pokéball para robar algún Pokémon más. Bueno, hay cositas. Podemos arrancar. ¿Vale? Otro mazo eléctrico, pero yo lo hago súper efectivo. Buah, me saca todo de una. Madre mía. Tiene buen mazo este tío, ¿eh? No me des pociones. Vale, bien. Pokémon base. Necesitamos Pokémon base para poder empezar a atacar. Vale, ¿este qué hace? Picotazo, ta. Estoy por pedirle un cambio, ¿eh? Voy a cambiarle. Creo que le voy a molestar si le cambio. Porque el Pikachu son dos energías. Aunque él empieza teniendo energías antes que yo. Me pone el Blitz, le vale. No puedo hacer mucho más. Vamos a ver qué hace él. Vamos a ver qué hace. Si me hubiese salido mazo eléctrico y yo hubiese tenido el de agua, me hubiese rendido en primer turno. Porque no hay nada que hacer. Es demasiada diferencia el que te hagan súper efectivo. ¡No! ¿Pero este tío? ¿Dónde me vas? ¡Qué guapo el dorado, tío! No lo he visto todavía. ¡Qué guapo que está! Está bien hecho, ¿eh? ¡Cómo brilla, tío! Muy top. Guapísimo. Muy top. Buah, tiene dos Pikachus X. Va a dar combate, ¿eh? Ostras, que no tarde tanto, tío. No puedes tardar tanto, hombre. Vale. Ahí está. ¡No me da nada! Literalmente no puedo hacer nada. ¿Pero qué turnos son estos? No tengo ni Profesor Oak para robar dos cartas, ni tengo Pokéball para robar otro Pokémon base. Este tío con el Zapdos, que va a apostar el efecto eléctrico, ¿eh? Con el Pikachu ya cargado, a punto de empezar a zumbar. ¿Pero esto qué es, tío? Va a haber que cambiar de Pokémon y sacar otro.
Sabrina Velocidad X. Es que no le voy a quitar nada. No le voy a quitar nada. Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo porque como me meta 90, estoy destruido. Vamos a sacar a este. Y que ataque un poquito. ¿No? Que ataque un poquito. Lo que pasa es que sin Pokémon en base, en la banca, no, mi Pikachu no tiene ataque. Porque suma 30 por cada Pokémon en banca. Entonces, ahora mismo no va a tener nada de ataque. Porque me van a destruir el Heliolis ahora mismo. El Helioptile. Ahora me saca el Pikachu, lo cambia. Ah, no, no lo va a cambiar, porque ha puesto energía allí. Quiere cargar los dos Pikachus antes de empezar. Pero esto qué es, tío. Vaya inicio más malo de mazo. Voy a tirar un Sabrina que al menos al Zapdos le hago 40 de daño. Ahí está. Al Zapdos lo hacemos super efectivo. Pero vaya. Ahí está. Ya está. Va a meter el cambio. Saca el primer Pikachu. ¿No? ¿Qué está haciendo? Está gastando cartas. No entiendo esto. Ah, vale. Totalmente innecesario, ¿no, Giovanni? No hacía falta. Iba a meter un montón igual. Vale. Ahí está. Sale mi Pikachu. Necesito tres Pokémon que no puedo tener, ¿no? No puedo tener tres Pokémon. Ya está, me rindo. Ah, bueno, con dos Pokémon aún le puedo quitar 60. Nada, ya está. Me rindo. Bueno, lo saco solamente para que lo vea. Y me rindo. No puedo hacer nada. Porque con un Pokémon quitaría 30. Es decir, es imposible que le gane. Es imposible. Nada, me rindo. Repetimos. No se puede hacer nada. Nada, no sé si es que haga misplay y demás, pero ¿para qué sufrir? Vamos a darle. Venga, le damos las gracias. Si esto quiere tirar. Ahí está, gracias. Siguiente combate. Merece más la pena rendirse y renovar combate que estar esperando, perder tiempo. Al final, si pierdes, no te van a dar puntos, entonces... Está hecho para que el ciclo sea rápido. Vas a perder, te rindes, empieza otro combate. Ya está. Y es un juego que te va a frustrar mucho porque hay un montón de tiradas de moneda, que es cara o cruz. Las cara o cruz no siempre funcionan a la mitad, porque la Misty, por ejemplo, yo creo que funciona un 30%. Hay Pokémon que quitan una barbaridad si da la casualidad que saca dos monedas cara. Luego te pueden salir... Pokémon rivales que sean counter y que te hagan más 20. Entonces, tranquilos, que es normal perder, es normal frustrarse. Habrá que ver también cómo está el matchmaking por detrás. Si te empareja con gente de tu... ¡Eh! ¡Mismo Pikachu! ¡Qué guay! ¡Mismo Pikachu! Combatimos entre iguales. Empezaba yo, ¿verdad? Pues venga. Sacamos Profesor Oak. A ver qué nos da. Otro Pikachu, muy bien. Vale. Vamos a sacar el Blitz de por aquí. El Pikachu otro por aquí. Vale, no está mal esto. Un inicio mucho mejor que el anterior. Muchísimo mejor. Sí que es verdad que él recibe la primera energía. Pero bueno, vamos a ver cómo tiene la mano y eso. ¡Se ha rendido! Porque no tiene buena mano. No tiene buena mano. Ya está. Es lo que suele pasar. Bueno, pues victoria. Ahí está. Ha hecho justo lo que había hecho yo antes. Que es, si no tienes buena mano, te rindes. Vale, pues... Hemos ganado, vamos a abrir sobre. Abrimos sobre, abrimos sobre. Vamos a abrir de Charizard. Venga, abrimos, abertura de sobre. Lizardón. Dámelo, dámelo. Podría abrir 5 sobres más, ¿verdad? Si gano. A ver qué sale. ¡Qué emoción! A ver. ¿Sí? No hay estrellitas, nada. ¡Buah! ¡Qué sobre más malo, tío! ¡Gloom! ¡Qué sobre más malo, tío! Vale, combate, combate. Vaya tela. Venga, echamos otra con Pikachu y luego cambiamos al mazo de Starmie otra vez, que es el que más me gusta a mí.
Me hace más divertido. Vaya tela. Ay, a ver qué tenemos. El de Star Me creo que te hace pensar más. Pero ya veis, si sacáis dos Pikachu X, el rival se rinde. Oye, tío, siempre empiezo yo, que es lo peor. A ver, ¿qué tenemos para empezar? Vamos a sacar toda la tropa, ¿no? Blitzle, Blitzle, Pinkurchin. Pinkurchin lo voy a sacar porque igual puedo tener dos Pikachu X luego. Mazo de Mewtwo, pero no tiene buen inicio. Si ha sacado Raz de primeras es porque no tiene buen inicio. Si hubiese empezado bien, hubiese sacado a Mewtwo. Yo tampoco he empezado bien porque no he sacado a Pikachu. Pero bueno, habrá que ver qué tal va la cosa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A ver, ¿a quién saca? ¡Se ha rendido! No tenía buen mazo. No tenía Mewtwo en mano. Entonces, no tiene nada que hacer. Sin Mewtwo en mano, no tiene nada que hacer. Pobrecillo. Pero bueno, bien. Una victoria es una victoria. Hay que abrir sobre. Abrimos sobre. Abrimos sobre. Con Pikachu se rinden muchísimo. Con el mazo de Pikachu. Vale, ahí está, apertura. Go, go, go. Bien. A ver qué tenemos. Vamos a darle. ¡Oh! ¿Qué ha sonado? ¿Por qué ha sonado ese sonido? ¿Por qué ha sonado eso? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pikachu dorado! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¿Pero qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¡Si el ratio es casi imposible! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuenta totalmente gratis, ¿eh? Sin haber cogido suscripción, sin haber... ¡Qué barbaridad de carta! Sin haber cogido el Prime, nada. ¡Buf! Cartón, cartón. ¡Ostras, qué alegría, tío! Pues lo vamos a meter en la baraja, ¿no? Y echamos otro. Venga, lo metemos en el mazo. Ostras, ahora la baraja ha mejorado mucho en cuanto a calidad de cartas. Vale, editar. Quitamos el Pikachu. ¡Ostras, qué bien! Qué bien que me haya salido en... mientras grababa el vídeo para que lo hayáis podido ver. Vamos abajo el todo. Entiendo que estará por aquí. ¡Buah, la dorada! Increíble, tío. Vamos a cambiar en este mazo los accesorios, va. Vamos a ponerlos de serie. Ahí. Vale. Así diferencio la baraja que llevo solamente viendo eso. Pues venga, a pelear. A pelear, a pelear. Con nuestro nuevo Pikachu. ¡Qué guapo, tío! ¡Pikachu dorado! ¡Ah, qué emoción! Es increíble, tío. Esta sí que no me la esperaba. Esta sí que no me la esperaba. Y ha salido el mazo de Charizard, además, ¿no? En baraja de Charizard, lol. Increíble, tío. Increíble. ¡Oh, otra vez empiezo yo! Que no me gusta empezar, que me gusta ser segundo. Que así tengo... Guay, qué inicio más malo. Así tengo la primera energía. ¡Qué guapo, tío, el Pikachu! ¡El Pikachuto! Cuando tengáis tanto Pokéball como Investigación de Profesores, que es el profesor Oak, en mano, tirad primero la Pokéball para que os busque un Pokémon base y después el profesor, porque el profesor también os puede sacar un Pokémon base. Así no os lo quitáis con el profesor, el Pokémon base. Es el orden adecuado. Venga, va. Venga, dale, hombre. ¿Cómo puede tardar tanto? Pero este hombre, ¿qué está haciendo? Mira, cogidita. Ahí está. Vale. ¡Upa! Ya puso Pokémon. A ver qué tenemos. Evolución, no está mal. Primero, Pokébola. Poki Poki. Helioptile, bien. Vamos a ver primero que se lo vamos antes de saber qué Pokémon sacar. Belísimo. Vale. Metemos aquí al Anacleto y aquí. Ese sonido es el de abre el sobre, tío. Cuando abres el sobre y suena ese sonido. ¡Oh! Lo que se viene. ¡Qué tremendo cartón! Justo lo acabamos de ver antes. Y he dicho. Lo veo y lo quiero. Y ¡pam! Me lo han dado, tío. ¡Qué barbaridad de carta! Tengo ya la inmersiva y la dorada. ¡Ostras!
Qué agradecido es el mazo de Pikachu, tío. Qué agradecido que es. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Muy top. ¡Ojo! El Mewtwo inmersivo. Vale, bueno, empieza a atacar, no sé qué tal. Venga. Vale. Yo esto lo tengo regular, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a sacar a este aquí. Y a este aquí. Y me gusta mucho este. Porque tiene un ataque que puedes atacar a los Pokémon que están atrás. Pero bueno, por ahora vamos a atacar aquí. No le afecta la lanza de trueno, ¿verdad? Creo que la ha liado sacando el Giovanni, pero bueno. Hay que bajarle la vida a ese Mewtwo. No le afecta a la lanza de trueno al Giovanni, al Cepsica. No le afecta al Giovanni a la lanza de trueno, porque es una habilidad, ¿verdad? Si es ataque normal sí que afecta, pero habilidad no. 10 puntos de daño. Claro, eso no es daño, eso es habilidad. Me ha sacado 2. Me ha sacado 2. Este tío. ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde me va? Vale, lanza de trueno. Aquí. El que más energía tenga es el que hay que reventar. Hay que bajarla hasta 90. ¿Qué puede tener máximo energía más? Uf, está mal este combate, ¿eh? Lo tengo bastante mal, pero bueno. Vamos a hacer lo que podamos. Que me siga atacando sin miedo. Bien, bien, bien. Robo, robo. Me hace falta robo. Ya podemos sacar al Pikachu a pelear. ¡No! ¡Qué liada! Tenía que haber hecho Sabrina. Tenía que haber hecho Sabrina. ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada, tío! Bueno, va. Me cargo al Raz que tiene energía. Falta un Pokémon más. Me saco al Ralts que tiene energía. Y así le ralentizamos. Vale, no está mal, no está mal. A ver a quién saca. ¿Vale? Saca al que tiene 2. Claro, si mete aquí Gardevoir. Si mete aquí Gardevoir ya puede hacer la habilidad, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué liada que he hecho con... Qué liada que he hecho, tío. Qué liada que he hecho. Liada mesopotámica. Liada mesopotámica. Le doy 2 puntos. Y ahora saque a quien saque, está perdido, ¿no? Qué error más grande. Sí, ya está. Está perdido. Tiene que haber tirado... Tiene que tirar el partidario de Sabrina para hacerle sacar al Mewtwo o hacerle sacar al Kirlia y forzarle a sacar uno de los dos. En caso de que saque el Kirlia, me lo cargo y le dejo sin evolución a Gardevoir. En caso de que saque el Mewtwo, se lo dejo a 40 y luego cualquiera de estos Pokémon de banca lo puede derrotar. Liada, liada. Por ser demasiado greedy. Por ser demasiado greedy de querer todas las cartas en la mano. Me ha pasado eso, tío. Bien, empiezo segundo. ¡Aleluya! Creo que es el primer combate que he hecho con vosotros que empiezo segundo. Esto es vaya inicio, tío. Todo partidarios. ¿Esto qué es? De veneno. Lo más asqueroso que hay en el juego, tío. De veneno. Con intercambios, con no sé qué, con tal... Venga, roba carta, roba. Vaya, tío. Pokéballs y Arbox y Withings y Mux y Dragonite, vale, tiene veneno Dragonite. Vale, vale, vale. Bien. Bien, Pikachu picacheando.
Ahora me sale todo el rato el dorado, tío, en vez de salirme el alternativo. Vaya tela. Tiro esto, le hago cambio y le empiezo a quitar vida. No, vamos a meterle potencia al Pikachu. Robo. Lo que no me salen son... Pokémons base. Me hacen falta Pokéballs, tío. Siguiente turno perfecto sería que me saliese Profesor Oak y me diese un cambio rápido y un Pokémon base. ¿Vas a sacar a Weezing ya? ¿Weezing con veneno? Todavía no. Me gusta mucho mi mazo de Dragonite también. Pasa que no lo tengo completo, por eso no lo juego. Y me da una poción. Vaya tela. Tenía que haber... Fue demasiado rápido. Tenía que haber puesto la energía al Cepsica para empezar a quitar vida adelante, porque la segunda energía de Pikachu la puedo poner cuando lo saco. Pero bueno. Son errores de ir demasiado rápido. De no seguir el turno de las cosas. Las prioridades. Primero... Atacar. Después... Subir energías. Quiero tener el Pikachu rápido cargado para empezar a reventar y no se puede. Además, no me lo cargo, ¿verdad? Sabrina, me viene de locos. Sí, sí. Perfecto, si me quitas el veneno. No hay nada que me guste más. Me ha hecho el cambio gratis. A ver qué me da ahora. Bien. Bien, no está mal. Esto aquí. Poción para arriba. Le voy a pedir cambio, yo creo. Así me grabo un Pokémon, ¿eh? Le voy a pedir cambio. Así, uno de los dos atrás se muere. Esa es. Energía para este. Que este creo que puede levantar más. Aunque este puede atacar atrás. Este quizás más... Más malvado. Vale. ¡Ay, que no me lo cargo! Vaya tela. A ver qué hace. Estoy jugando bien la partida, ¿eh? Estoy jugando con el Pikachu, lo que se dice, bien. Vale, lo cambia. Y tenía que haber puesto energía aquí, por si me sale la evolución. Me saca el Weezing para envenenar, me parece bien. Me parece bien. Ahí está, veneno, me quita 10 puntos de vida, ahora lo curo con la poción. Ok. Ahí está. Vale, ahora. Tercer Pokémon. Esto se empieza a poner interesante. Tercer Pokémon. Otro Pikachu. Es que no puedo poner al Pikurchin, tío. No puedo poner al Pikurchin porque no me renta nada. Por mucho que quite 90, hay que quitar al Pikurchin del mazo. Vamos a gastar esto también. ¿Cambio y le mato un Pokémon? ¿O cambio y le bajo mucho el Dragonair que tiene dos energías? Vale, sí. Así también le curo el veneno. Vamos a bajarle mucho a este. Porque es el que me da miedo. A mí me da miedo el Dragonite. Como me saque el Dragonite, empieza a reventar. Se puede liar. Necesito rápido, urgente, el otro Pikachu. Está curando al Dratini porque le faltan dos evoluciones todavía por hacer. No le sale Dragonair, ¿eh? No le sale Dragonair, tío. Vale. En el siguiente turno me lo mata. Vale, cambio gratis, eso está bien. Cambio gratis, sacamos al Pikachu. Ok. Le metemos energía a Pikachu.
y vamos a atacar tal cual. ¿Vale? Me falta que me salga el otro Pikachu, tío. Necesito otro Pikachu para poder empezar a reventar. Así no va bien el mazo. Hay que quitar al Pingurchín este. El Pingurchín no sé en qué momento ha entrado. Y no le salen Dragonairs, tío. Ahora supongo que tendrá uno, ¿no? Aún no tiene Dragonair, pero ¿cuántas cartas le quedan? Cuatro. Le quedan ahí los dos Dragonairs. LOL. Ostras, qué mala suerte está teniendo. Yo voy mal, pero él va peor. ¿En serio, tío? ¿No me sale el Pikachu? ¿Esto cuánto quita? 40, lo voy a sacar. Voy a sacar a ese. Y le reviento, ¿no? Con ese, yo creo. Tiramos Giovanni para asegurar. Y al menos un Pokémon muerto. Mientras hacemos tiempo. Daba igual. Al menos uno muerto. Ahí está. Y que saque a otro. Sacará el Dragonite, entiendo. ¡Ojo! ¿No saca el Dratini con tres energías? No lo debe ver nada claro. Vale, vale. Lo devuelve a mano para curárselo. Y ahora sacará al que tiene tres energías. No, al que tiene una. ¿Pero qué hace este tío? ¿Pero qué hace? Voy a meter al Coffin delante. Vale. Vale, vale, vale. Ya te entiendo. Ya te entiendo. ¡Dame a Pikachu! Bueno, espera, tenemos aquí oportunidad de liarla, ¿eh? Le podemos destruir un. Uno de los Dratinis. Sacamos Blitzle. Echamos para atrás. Sacamos a Pikachu. Es risky, ¿eh? Porque si me matan a Pikachu, el colega se hace. Se hace dos puntos. Pero creo que era mejor eso que tirar esto y probar suerte. Vamos a probar suerte, ¿eh? Pero. Ahora sí que tienes a Dragonair. Dragonair me mata. Dragonair quita 70, ¿verdad? Esto cuánto quita 40. Tiene que quitar 70 seguro. Le ha salido un Whizzing, LOL. ¿Whizzing cuánto quita? 30. Whizzing no me mata. Con Giovanni sí. Si tiene Giovanni me mata. Ahí está Dragonair. ¿Cuánto quita Dragonair? 80. Ya ves. Ya ves. Me envenena. No me mata, me deja 10, tío. Me deja 10. The meme is real. Qué belleza. ¿Sacamos a este o qué? Para que me maten a ese. O puedo meterle 90. Que muera por veneno. Y sacar a este después. Hay varias opciones para hacer ahora mismo. Creo que es mejor sacar a este limpio, ¿verdad? Así que vamos a atacar. Le pongo energía a este. Para que todos tengan energía. Y atacamos tal cual. Ahora morirá por veneno. Pero con cualquier ataque de cualquiera. Es victoria. Le sacamos, por ejemplo. Ostras, liada. Liada. Acabo de regalar la partida. No, no lo he visto bien. No lo he visto bien. Pensé que me mataría de veneno en su turno, no en el mío. Nada, nada, liada.
Liada, le he regalado la partida. Si me tiene que atacar y ya está, me mata. Ostras, tío, qué liada. Qué liada, tenía que echarlo para atrás. Echarlo por atrás, meterle el ataque con el de este de 80 y ya lo que pase. Ostras, tío. Son descuidos por no mirarlo bien. Y da una rabia no poder resetear el turno una vez que haces algo, pero bueno. Carta en la mesa pesa. Venga, hay que seguir jugando, que hay que abrir todos los sobres posibles. Me empiezo yo otra vez. Que no quiero empezar yo. ¿Qué es lo que no entiendes? No, no quiero empezar yo. Buah, el Pincuchín de primeras. No, mira, voy a rendirme. Voy a rendirme y quito al Pincuchín este que me está molestando un montón en la baraja. Me molesta muchísimo. Antes, ha salido antes que el Pikachu. Me está molestando mucho. Ahora que tengo dos Pikachus en la baraja, hay que modificarlo. Vale, editar. Este que estudie. Este fuera. Y metemos otro objeto, por ejemplo, la tarjeta roja. Ya está. Eso está bien, más o menos. Dos de estos, uno de estos. Bien de objetos. Listo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que se viene. Confíen. A ver qué es lo que es. Buah, tío. He hecho dos partidas con fallos garrafales. Dos partidas con mucho fallo. Bien. Somos segundos. Bien. Ni un Pikachu, tío. Ni un Pikachu. Vaya tela. Qué guapa está esa baraja, ¿eh? Drowsy. Cosas oscuras se vienen por aquí. Drowsy me saca. La duda la puedo quitar, que esto es para aperturas de cartas. A ver, ¿qué tenemos? Robo. Pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Claro, el otro tío ni siquiera ha visto que tengo un Pikachu nuevo inmersivo, porque le he regalado la partida. Yo contaba con que el veneno me afectaría en su turno, no en el mío. Que cambia mucho. Se ha curado el Drowsy por la cara, tío. Venga. A ver qué nos da el robo. ¿Tarjeta roja? ¿Se la tiramos la tarjeta roja o qué? Vamos a meter esto aquí. Vamos a meterle energía al Pikachu. Tarjeta roja, que siempre molesta. Al final le estamos quitando dos cartas. Ahí. Y lanza trueno. Venga, lo único que se puede. 30 puntos de vida. ¡Pam! Le dejamos con 70. Vale. Y a ver ahora qué ocurre. Mewtwo, bien. Si me sale otro Pokémon eléctrico... Con Sabrina le puedo destruir. Ah, va a sacar otro Pokémon, ya no. Ya no le puedo destruir. Ya teniendo tres. No puedo decidir a qué Pokémon atacar. Ah, no he tenido nada. Dame un Pokémon eléctrico. ¡No! No seas así, pero bueno. Quitamos este. Venga, para atrás. Pikachu. Le metemos una energía. Ostras, otra vez soy bobo, tío. Qué mal pienso en las combinaciones. Que si tiro al profesor Oak no puedo tirar a la Sabrina, tío. Me ha pasado dos veces ya en lo que vamos grabando. Dos veces ya, tío. Es que eso cambia toda la partida. Hacer este fallo cambia toda la partida. Porque siempre voy a por robar. Y hay veces que hay opciones mejores. Aunque robas otro Pokémon, ¿para qué me sirve quitarle 90 al Drowsy? Ya me ha evolucionado al Kirlia.
En el siguiente turno tiene el Mewtwo cargado y ya la liamos. Qué mal. Bueno, me cargo al Kirlia. Me cargo al Kirlia, espérate. Pikachu dorado, energía por aquí. Me cargo al Kirlia. Bueno, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Le obligo a cambiar y lo destruyo. Ya está, se rinde, normal. Sin el Gardevoir no puede sacar energía para que el Mewtwo empiece a pegar. Si el Mewtwo no puede pegar, no hay nada que hacer. ¡Bien, victoria! ¡Significa que abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! ¡Ay! ¡Locurita! Venga. Sobre, sobre, sobre. A por Charizard. Me da todo igual. Venga. Vamos a darle. ¡Let's go! A ver qué sale ahora. A ver qué tenemos. ¿Este? ¿El que era de revés? Lo quería elegir antes, pero bueno. Blaine, pues nada. La he liado. Al darle la vuelta, la he liado. A la vuelta no puede salir nada. Sale la primera carta, la rara. Qué sobre más rollazo, tío. Pero bueno, venga, combate otra vez. Voy a cambiar de mazo. Ah, bueno, te deja elegir aquí, ¿verdad? Sí, aquí deja elegir. Vale. Vamos otra vez con Starmie. Venga, va a ser más divertido. ¿Cómo mete Pikachu, eh? Pikachu dorado mola. Mira, tiene el símbolo de Pikachu, la de Pikachu. Yo solo tengo la de Charizard. No, Charizard me cogí la de Mewtwo, creo. Porque me molaba más, así como morado, quedaba más chula. Que me ahogo. Tengo que mirar a ver si puedo coger alguna insignia más. Venga. Vamos a arrancar. Madre mía. Qué locura de juego. Está guapísimo. Y tardan mucho hoy, ¿no? La gente en pensar qué carta poner. ¿Cómo puede ser, tío? Tardan muchísimo. ¿Quién empezaba? Empezaba él bien. Yo tengo la primera energía, entonces. Oh, y tengo buen robo, ¿eh? Porque tengo por aquí el profesor y tengo la Pokéball. Tengo muy buen robo. Que no me tire tarjeta roja, ¿eh? No quiero ver ninguna tarjeta roja. Bien, no hay tarjeta roja. Ahora, Starmie. Vale, empezamos con una Pokébola. ¡Pokébola! Lapras, ok. Seguimos robando. A ver qué sale ahora. Poción y... dos pociones. No me llena mucho las dos pociones, pero bueno. Venga, energía para ti y empieza a atacar. Empieza el ataque. Si todo nos sale bien, tendríamos que tener Starmie en el siguiente turno. Que nos salga Starmie y ya que empiece a zumbar 90, 90, 90. Hay que tener un poco de suerte para que ocurra, pero puede pasar. Si no nos sale robo de entrenador, de investigación de profesores, meteremos Misty al Lapras, a ver si hay suerte. Quita 30, ¿eh? El Pidgeot. El Pidgeotto. ¡Hala, qué mal! Vamos a curarle. Vale, Misty aquí. A ver qué hay. ¡Ojo! ¡Ah, solo uno! Bueno. Uno mejor que ninguno. Venga. Le pongo yo otra energía. Que ataque. Y si tiene un Giovanni, nos lo rompe, ¿eh? Si tiene un Giovanni, nos lo rompe. Espérate que va a gastar el Giovanni. Pero me parece demasiado meterle dos pociones para curar 10. La segunda poción. Por eso no la he tirado. Vamos que nos vamos. ¿Nos saldrá una carta inmersiva, tío? Sería increíble. Va, me va. ¿Qué está haciendo? Ekans no tiene habilidad, ¿no? Mordisco 20. Y este 30. Y debilidad eléctrico. También he visto que está muy roto el mazo de Melmeltan. Que me la han sacado y Melmeltan tiene la habilidad de que todos los ataques le quitan 20 puntos de vida menos. Es decir, si te atacan con 20, te quitan 0. Si te atacan con 40, ahí está. Ahí está, que os he dicho. Estaba claro, ¿no? Vaya tela.
Lo ha dudado mucho, pero al final lo ha hecho, ¿eh? Bueno, a ver si Lapras consigue 4 energías. Y lo podemos empezar a poner potente. Venga. Dame una solo, una. No pido más, una. Tiro suave o flojo, voy a tirar muy fuerte. ¡Ah! ¡Qué bien! Surprise. Surprise. Lapras destruyendo. Lapras quita normalmente 20. Si tiene 4 energías, quita 70 más, que son 90. Lapras destruyendo al rival. ¿Se rinde? No. No aún. ¡No me rindo, diantres! ¡Madre mía, Willy! Vamos a darle todo. Ah, robo tiene, ¿eh? Yo tengo a Sabrina. Para destruir a quien toque. Y no me sale el Froakie, tío, para hacer línea evolutiva. ¡Qué rabia! Pero bueno. Por cierto, decidme qué os parece esta combinación de elementos que he puesto por aquí. Las imágenes. Por allí tenéis la pantalla. Al fondo de allí los sobres. Y aquí tenéis el móvil mientras yo juego. Y aquí la pantalla en grande. A ver qué os parece, si os gusta. Oye, sí que me ha quitado vida, ¿no? Ese bicho. Ahora sale el Starmie. Pues no tengo nada que sacar. He perdido, ¿no? ¿Cuánto quita? 60, he perdido. Porque no tengo nadie a quien sacar. Tampoco tengo Giovanni. Vaya tela. Vaya tela. No manda más Pokémon, tío. Con más Pokémon seguimos jugando, pero con un Pokémon solo, tío, no se puede hacer nada. Gracias, men. ¿De dónde es esto? Eso no es coreano, ¿no? Eso debe ser tailandés o indonesio o algo así. No, indonesio no, porque indonesio es como el español. Venga, va, va, va. Por cierto, el nivel de dificultad en el que estoy peleando es competente. Que creo que hay nivel normal, ¿puede ser? Hace ya desde el primer día prácticamente que juego competente. Es como es lo mismo, solo que los novatos como que no están aquí, ¿no? Porque tienen que descubrir que se puede cambiar. Starmie, ¿eh? ¿Empezaba yo o empezaba él? Si empieza él, puedo tener Starmie en turno 3. A ver, a ver. Venga, va. Mira que Starmie nunca me había gustado, pero ahora me mola, tío. Me parece chulo. Está bien hecho. Esto es lo que tardan en la primera carta a poner. Pereza máxima, tío. Ahí está. Perezón máximo. ¿Vale? Empiezo yo. Bueno, está mal. Ya está, ¿no? Que robe, si junta muchas cartas en la mano, le tiro la tarjeta, si no, no. Venga. Me falta el Frogadier para empezar a zumbar. ¿Este qué hace? Es teleport, ¿verdad? Lo devuelve a la banca. Está bien, al final es Lore. Lo que tardan, algunos en jugar. Venga, Abra, va, ataca, haz algo. No, no puedo hacer nada. Solo puedo subir energías. Se va. Claro, se va sin gastar. A ver, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y acabo. Ya tenemos al menos a Starmie. Lo que pasa es que este, si me lo evoluciona, creo que duerme. Pero duerme por 2 energías, ¿puede ser? Entonces aún tengo tiempo para matarlo. Más o menos. Habrá que ver.
Habrá que ver. También tengo el Greninja que quita 20, que está rotillo. Greninja. Shuriken de agua. Una vez durante tu turno puedes hacer 20 puntos de daño a uno de los Pokémon del rival. Está rotillo. ¡Qué listillo! ¡Qué listillo! Así tarda un turno más. ¡Qué listillo! Lo que no sabe que tengo esto aquí. Lo que no sabe que voy ready. A ver, vamos a hacerlo bien. Primero evolucionamos. Después lo traemos atrás. Sin gastar. Ahora sacamos energía para el Starmie. Para que pueda atacar. Este ya está muerto. Ahora robamos dos. ¿Vale? Sacamos al Lapras y espero que a otro Staryu. Todo esto es psicológico para que se rinda, ¿eh? Sacar tanta carta es psicológico. Ahora le hago habilidad Shuriken al Clefable. Y le hago ataque de 90 para destruirle. ¡Vaya turnito combo! Mira que con Pikachu me equivoco en hacer las cosas bien. Con este que he jugado más, lo tengo todo estudiado al dedillo. Sácame Pokémon. Que te voy a destruir todos. Vale, tiene ahí un Kadabra que va a ser a Kalazan dentro de poco. ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! Me falta una carta de partidor para poder sacarlo y atacarle, ¿verdad? ¿Cuánto quita? Quita 60 más 30 por cada energía. Es decir, 60, 30, 90, 30, 120. Aún no me mataría, ¿eh? Aún no me mataría. Y yo tengo un Giovanni. Aún no me destruye. Y en ese turno le meto 20 con Greninja a la Kazam y destruyo a su Abra. Se va a rendir, yo creo, ¿no? ¿O está perdiendo tiempo solamente por hacerme perder el tiempo? En caso de que tarde mucho, habrá un corte en el vídeo. Y saldrá ya con mi Pokémon atacando. Mira, 20 segundos se quedan todavía. Ahí está, vale. Misty. ¿Puedo gastar Misty ahí? Vale, vamos a ir paso por paso. Primero Shuriken al fondo. Para molestar. Molestado. Ahora. A ver si me da cositas. Nada, no da nada. No paga nada bien esto. Vale. Esto le metemos al Greninja, por ejemplo. Que así luego mete 60. En caso de que nos haga falta. Y este destruyendo. El mazo de agua está potente, potente, potente. El de Charizard con Moltres. El Charizard, cuidado también, ¿eh? Cuidado también, que es un peligro. Saca la Kazam, ahora en principio, entre el Giovanni, el Starmie y el Greninja, por mucho que se cure, debería estar KO. 120, esa es. ¿Vale? Vale, y ahora se ha rendido. Y ahora se ha rendido. Ya está. Lo que les decía, que poco podía hacer. Vale, ahí está. Gracias. Abrimos sobre. Vale. Ta-ta-ta-ta. Sobre de Charizard. ¿Sonará otra vez el sonido celestial? A ver. No quiero mirar. ¿Había uno al revés? Hay uno al revés. ¡Me engañaron! ¡Me engañaron, tío! Que estuviese al revés no significaba nada. Me siento muy estafado. Por cierto, nunca uso los polvos de estrella. Vamos a usar alguno. Me siento muy engañado, tío. Aún tengo para abrir un sobre más.
Vale, por ejemplo, aquí, ¿qué se podía hacer con esto? Era las cartas que estuviesen muy repetidas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo alguna por aquí. Esta. Se puede obtener efecto visual, claro. Este sería, ¿no? Canjear. Y ahora la abeja hace. Ahora la abeja tiene efecto de flores. Y ahora puedo usar este. Vamos a usar este. ¿Vale? Y a ver qué hace ahora esto. Me cambia el efecto y ahora hace corazones. ¿Vale? Vale, se siguen desbloqueando. Y tengo más para usar. Este, por ejemplo, lo puedo meter también. Hay que desbloquearlos en todas las cartas. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Tiene en cada carta hay que desbloquear todos los efectos. Buf, hay faenón. Hay faenón. Tengo alguno más por aquí. Mira, este lleva 6. Claro, esto con cartas normales sí, pero con cartas tochísimas va a costar un montón hacerlo. Puedo hacerlo con alguna carta de agua que utilice. Que me hará gracia ponerla como con. O alguna de eléctrica, por ejemplo. Este puedo, sí. Vamos a meterle efecto visual. Vale, he gastado 2 cartas, ¿no? Hacerlo. Ahora es brillantito, vale. Y le podemos poner que en vez de ser shiny sea eléctrico. Ah, esto mola. Rayos, rayos, esto mola más. Esto mola más. Ahora sí que está guapa, tío. Ahora sí. Ahora sí que mola. ¿Tengo alguna más que puedo usar? ¿En esta puedo? Al final, son cartas que. Ah, mira, aquí puedo meterle rayos ya directamente. Debe ser porque ya. O por línea evolutiva porque ya lo hice en su día. Vale, rayos. Estará bien usarla con rayos. ¿Cuál más? ¿Esta también puedo? Vamos a meterle, venga. Purpurina. Supongo que habrá algún logro de esto, ¿no? De, no sé, transforma 50 cartas, cosas así. ¿Pikachu puedo? Ni de broma, ¿no? ¿Y de agua alguno? Es que voy muy mal de agua. De agua, que es lo que más uso, voy fatal. Mira, Staryu puedo hacerlo. Ah, no, no puedo. Hacen falta 3 cartas, lol. No puedo, pues combate, combate. Combate. Venga. Último combate en caso de que gane y podamos abrir sobre. En caso de que pierda, seguimos. ¡Buah! Por cierto, si os gusta este tipo de vídeos, dejad el botón de me gusta reventado. Dadle bien de me gustas para que me anime a subir más contenido de Pocket. Creo que es un buen juego, que será divertido a medio o largo plazo. Y le daremos caña. Encima ha salido el Pikachu dorado, tío. ¿Cómo no le vas a dar a me gusta? ¿Cómo no le vas a dar a me gusta? Venga. ¿Estarme ya así? Es que no puedo hacer nada más realmente. Es que no puedo hacer nada más. Como me tire tarjeta roja, tío, para llorar. Con los 2 Starmies en mano. ¡Hala! ¡Qué cantidad de Dratini que está sacando! ¡Hala, hala, hala! Venga, esto aquí. Esto acá, que me da miedo que me saque la tarjeta roja. Y acabamos. Él ya sabe lo que tengo. Él ya sabe cómo voy. Que se las apaña, a ver qué puedo hacer. Vale, otro Snom. El Snom durmiendo está bastante roto también, ¿eh? Todos los Pokémon tienen su aquel. Pero el mazo de Starmie es muy bestia. Vale. Faltan Pokémon aquí, pero bueno. No tengo ni robo, ni tengo nada. Pero empezamos a reventar. Empezamos a destruir. No puedo hacer nada más. Solo puedo destruir. Starmie solo sabe atacar. Solo sabe hacer hidroestallido. Hidroestallido para todos. Y el tío está con 1000 robos. ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Los hacks. Y se rinde. ¡Oh! Con robos, pero se rinde. No puedo hacer nada. Es el poder de Starmie. Es el poder de Starmie. Vale. Os enseño mis 2 mazos para que podáis
sacarles captura de pantalla si se interesan. Aquí no. Atrás. A mazo. Ahí. Este sería el de agua. Creo que aquí se ve mejor, ¿verdad? Ahí arriba. Ahí se ve mejor, yo creo. No se ve nada. Ahí lo podéis ver. Y el de agua. Y el de eléctrico. Ahí lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. Vale. Sí, estoy sin guardar, no he tocado nada. Y ahora abrimos el último sobre que se puede abrir. Y a ver qué es lo que nos sale. Solo podemos abrir uno más, ¿verdad? Que tenemos 15, sí. Solo podemos abrir uno más. A ver si hay suerte. Venga, último sobre de Charizard. No quiero mirar. No voy a mirar. ¿Vale? 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 ¡Qué desastre! No puedo abrir más sobres, ¿verdad? Vamos a probar, pero creo que no. No, me gasta toblerones ya de estos. Gasto toblerones, va. Toblerones, toblerones. Vale, último sobre. Ok. No se viene nada. Charmeleon mola. No se vino nada, tío. Bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy contento. Ya que hemos sacado el Pikachu dorado en esta apertura. Y me parece una carta brutalísima. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Tendréis por allí en la esquina del todo lista de reproducción de más vídeos de Pokémon Pocket. Y nada, nos vemos al próximo. Que vaya muy bien, gente. Hasta mañana. ¡Adiós!